Buenas noches. Bueno, vamos a volver al tema que ha marcado la jornada y es el retiro del 10% de las AFP. Para eso tomamos contacto en directo con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muy bien. Superintendente, lo primero que quiero preguntarle es su balance hasta ahora del número de solicitudes de retiro y su evaluación de cómo ha funcionado el proceso. Muy bien, el número de retiros, cerrando a las 5 de la tarde, es poco más de 3 millones de afiliados que han exitosamente accedido a la solicitud de retiro. Esto implica el 27% de los afiliados al sistema previsional. En ese sentido, nuestro balance es satisfactorio, puesto que en el primer día ya el 27% ha podido procesar exitosamente las solicitudes. Sin embargo, ha habido algunas dificultades que estamos superando y en ese sentido nos deja un poco también un sabor amargo algunas de las situaciones que han ocurrido, pero el balance en general es satisfactorio. ¿Cómo cuáles situaciones son las que le dejan ese sabor amargo, dice usted? Mire, ha habido problemas con dos administradoras. Una de ellas tuvo problemas más o menos graves con su sitio web, que le impidió procesar gran parte de las solicitudes que había recibido. Hasta este momento están solucionando esos problemas. Debiera estar habilitado en las próximas horas. Es la administradora de fondos de pensiones Provida, que es la que tiene el mayor número de afiliados del sistema. Ahí le pedimos disculpas a los afiliados. Hemos trabajado duro para que esto no suceda. Lamentablemente, siempre hay imponderables, sobre todo ante un proceso de esta envergadura. Pero se debiera solucionar en las próximas horas. Esos afiliados, que son muchos, están en una fila virtual en la administradora y no deben ingresar de nuevo, puesto que se van a ir procesando sus solicitudes en la medida que la administradora vaya solucionando el problema, lo que debiera ocurrir durante la noche. Y el otro caso ocurrió con AFP Modelo, que solicitó, para poder hacer el trámite, una fotografía de la sede de la entidad por ambos lados, lo cual evidentemente enlenteció el proceso y algunos afiliados con menos habilidades tecnológicas le produjo más problemas. Esa administradora estuvo fuera de norma y ya se va a corregir esta situación durante la noche y mañana se va a poder ingresar sin la copia de la cédula. ¿Podrá, son los dos problemas que hemos tenido. ¿Podría haber sanciones para estas dos AFP que usted menciona? Tengo que iniciar investigaciones respecto a ambas administradoras. Y si nuestra conclusión final es que procede a sancionar, sin duda que lo vamos a hacer. Ha habido denuncias también a través de redes sociales de que tanto varias AFP, AFP Habitat, Cuprum, es lo que dicen a través de redes sociales, no está aceptando el vale vista como una opción para recibir ese 10% porque no lo consideran un instrumento seguro. ¿Han recibido denuncias de ese tipo? No hemos recibido denuncias de ese tipo. Lo que hay hoy día disponible para acceder a los fondos es, por un lado, con las cuentas corrientes bancarias, además la cuenta RUT del Banco Estado, algunas cuentas habilitadas en cajas de compensación y cooperativas y la posibilidad de que los afiliados traspasen sus recursos a la cuenta de ahorro voluntario de la administradora o cuenta 2. Si no tienen cuenta 2, se le abre automáticamente sin costo y se deposita allí su dinero. Sin embargo, dejamos un casillero otros en el formulario, que es para las personas que no quieren ninguna de las alternativas anteriores, es decir, que quieren en efectivo su dinero. Y esa alternativa otros considera vales vista, considera proveedores de pago en efectivo y considera otras alternativas disponibles hoy día para hacer llegar el dinero a las personas en dinero efectivo. ¿Por qué se puso otros? Porque lo que queremos es que las administradoras evalúen el número de solicitudes que va a entrar para efectivo y no atosiguen los canales, dado la situación de pandemia que hoy día nos afecta a todo el país, y lo distribuya de forma equitativa entre las distintas alternativas. Entonces, a la persona le va a llegar, en un máximo de 4 días o bien más, un mensaje diciéndole efectivamente dónde va a poder cobrar su retiro de fondo. Y los valevistas sí están entre esas alternativas. Ya, o sea, usted está seguro que esa alternativa está, a pesar de las denuncias que hay en redes sociales. Lo otro que le quería preguntar es si han llegado también denuncias de estafa, porque es otra de las amenazas de este proceso. Nos han llegado algunas denuncias de afiliados. Nosotros estamos con un equipo completo monitoreando toda la operación de las administradoras y también las redes sociales. Nos han llegado algunas denuncias, las hemos observado, pero no hemos detectado que haya estafas hasta el momento. En todo caso, hay un proceso bien robusto de
validación de la información con las instituciones financieras, con el registro civil, con las propias bases de datos de la administradora, de tal forma de minimizar el riesgo de fraude. Además, el pago va a ser nominativo, solamente se va a depositar en cuentas abiertas exclusivamente por los afiliados, y los pagos, los vales vistas también son nominativos. Por lo tanto, hay varios procesos de control para bajar el riesgo de fraude. No obstante eso, los afiliados deben estar atentos y no entregar datos confidenciales a nadie. Este proceso es directo, sin costo y sin intermediarios. ¿Y por qué no hicieron un formulario único, superintendente, y así quizás muchos de los problemas que hemos visto a lo largo de esta jornada se hubiesen eliminado? Mónica, esta reforma se aprobó el jueves en la tarde de la semana pasada. A tan solo una semana de que se apruebe esta reforma, estamos ya iniciando un proceso extraordinario e inédito de pago a millones de personas. Lo que la superintendencia hizo fue diseñar una regulación estándar donde los campos están claramente definidos. El formulario único fue una alternativa. Las mismas administradoras nos pidieron que no lo hiciéramos debido al poco tiempo que tenían para programar, y ellos mismos diseñaron su formulario en base a las instrucciones de la superintendencia. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, sin duda que habría habido un formulario único. Ya. Otro de los problemas que muchos sentían hoy día era que no podían equivocarse. Ahora hemos sabido que algunas AFP están dando la opción de eliminar la primera solicitud, por ejemplo, porque tenga algún error o me arrepentí en el monto también que quise solicitar, pero lo están haciendo todo de distintas maneras. Por ejemplo, algunas dicen lo puede eliminar durante el mismo día en que usted lo solicitó, hasta las 12, hasta las 0 horas de ese día. Otras tienen 48 horas. ¿Por qué la autoridad, ustedes me refiero, no unifican esta posibilidad para hacerla además obligatoria para todas las administradoras? La posibilidad de retracto es obligatoria. Mientras no se haya efectuado el pago, la persona puede retractarse y efectuar una nueva solicitud y dejar sin efecto lo anterior. El mecanismo lo tiene que definir cada administradora, pero la posibilidad está, y lo importante es que los afiliados que se arrepientan de lo que hicieron tienen la posibilidad antes que se efectúe el pago. Es decir, si uno se quiere retractar, tiene que contactar a su administradora. Y si no hay esa opción, ¿a quién? ¿A ustedes? También puede hacerlo siempre por el sitio web de la superintendencia y por nuestro call center. Estamos atentos a atender todos los requerimientos de nuestros afiliados. Entendemos que mañana ya parte la operación presencial, que en lugares se podría realizar esta operación, porque se supone que va a ser un proceso muy masivo, ¿no? Sin duda, son 11 millones de personas las potenciales que van a afectar el retiro. Ya tenemos 3 millones hoy en día. Nosotros queremos enfatizar que es fácil y seguro el proceso telemático para evitar riesgos sanitarios en la población. El lunes se va a iniciar el proceso presencial. El lunes, sí. Sí, para eso las administradoras están estableciendo contacto, ya lo han hecho con las municipalidades a lo largo del país. Y van a ver en las principales ciudades de nuestro país, las más populosas, habilitados lugares especiales donde las personas van a poder ir de forma segura, con el debido distanciamiento social, con el resguardo que corresponde, para que su trámite presencial lo puedan hacer con tranquilidad y seguridad. Eso va a ser a contar del lunes y se va a informar mañana probablemente ya los lugares específicos y las ciudades donde esto se va a realizar. Por ahora todo sigue siendo telemático, y los sitios web van a estar abiertos 24 horas al día, inclusive el fin de semana. Por lo tanto, también un llamado a la calma a las personas, porque hay tiempo para hacer el trámite. Ya, pero ¿se está pensando en algún lugar grande, masivo, para poder atender a toda esa cantidad de personas que tienen interés en poder realizar esta operación? Así es. Va a ser similar a un proceso de votación. Es lo más similar que puedo hacer. O sea, son colegios que generalmente se han usado en estos procesos electorales, con la coordinación de los alcaldes, con la coordinación del gobierno, de las fuerzas de orden, de la autoridad sanitaria, de tal manera que todo salga adecuadamente y las personas puedan hacer el trámite con toda seguridad y en forma expedita, a contar del día lunes, aquellos que no quieren hacerlo o no pueden hacerlo por internet. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos este contacto al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, por contestar todas nuestras dudas en relación a este proceso. Que esté muy bien. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y hace pocos minutos el gerente general de las AFP, Fernando Larraín, realizó el último balance de la jornada en este primer día de tramitación del retiro del 10% de los fondos previsionales. Escuchemos.
hasta las 8 de la noche de hoy día tenemos registrado que 3.400.000 personas han podido ingresar su solicitud con éxito a través de las plataformas digitales y más del 90% de los afiliados y afiliadas han optado por el pago en la cuenta bancaria. Mañana viviremos el segundo día de este proceso y quisiera recordarles que durante esta primera etapa la solicitud de retiro es solo a través de las plataformas digitales.